Los arrecifes de coral corren el peligro de desaparecer en todo el trópico por culpa del calentamiento global, según un estudio publicado por la revista Science. Y no solo eso, el 75% de los arrecifes de coral del mundo están amenazados, según un estudio coordinado por la organización de Nature Conservancy, TNC, en el que participaron más de 25 organizaciones ambientales y cientos de científicos internacionales. Existe un impacto devastador en todos los corales del planeta, ocasionado por las diversas actividades de los seres humanos. Alberto Frisione es médico veterinario zootecnista por la Universidad Veracruzana. Hace 36 años vino a vivir a Cancún debido a su gran pasión por el mar. Es propietario de un centro especializado en deportes acuáticos, especializado en buceo. Lleva más de 30 años grabando y tomando fotografías de la vida submarina. Su trabajo tan extraordinario lo ha plasmado en un programa llamado Crónicas Submarinas, filmada en diversos lugares del mundo, lo que lo ha llevado a colaborar con televisoras japonesas, brasileñas, argentinas, venezolanas y francesas. Hoy nos trae un mensaje muy alarmante, porque ahí en el mar, la vida de los corales está en grave peligro. Los arrecifes y los corales que tú me llevaste a ver hace 40 años, 50 años, ya no están con esos colores. Ya ni están. Ya ni están. Ya ni colores. Ya no están los arrecifes que te llevé a ver. Ya no está la vida marina. Está totalmente colapsado. El fondo marino está colapsado. Yo no le doy muchos años más para que ya no podamos ver ni un pez siquiera. De plano. De plano. O sea, yo no le doy más de 8 o 10 años. ¿Ese ha sido nuestro comportamiento, Beto? Sí. Con tristeza les digo que es la primera vez en toda la historia de la Tierra ha habido muchos problemas con los corales. Alguien dice que 4 o 5 ha habido extinción de corales masivos. Pero este va a ser el primero ocasionado por el hombre. Fíjate lo que te digo, los otros han sido por el deshielo, porque hubo erupciones, porque hubo, etcétera, no había. Pero ahorita es la primera ocasionado por el hombre, nada más y por desidia del hombre. No hay otra excusa. Falta de conciencia. Y de avaricia. Por ejemplo, ayer fui al barco hundido, aquel que hundimos hace 20 años. ¿A festejar tu cumpleaños? Ayer, pues claro. Sí. No había ni un pez. No sé si fue la temporada o porque, pero siempre había rayas águilas, siempre había barracudas, siempre había meros. Ahora no había ninguna. Entonces sales triste, te sientes, hay un sentimiento ahí muy raro en mí, muy extraño. Pero hoy tuve la fortuna de que Claudia Padilla, la doctora de INAPESCA, y Roberto, el del Parque Marino, me invitaran a estar con él para ver cómo iba creciendo el coral. Y me llevaron a aquel arrecife Cuevones al que Leeward le pegó y lo cerraron para el público. Lo desbarató más de la mitad y las autoridades decidieron cerrarlo, cosa que aplaudimos muchas gentes. Y ahí han estado resembrando corales de dos maneras. Una, donde recogen los pedazos de coral después de los huracanes y los amarran y los ponen, etc. Y ahora tienen un nuevo método que le llaman de fragmentación, donde ellos cortan pedacitos de coral como si fueran pedazos de árbol de una planta y los resiembran. Y eso en los últimos 6 o 7 años se ha repoblado todo de coral. Yo no había visto otra colonia de coral tan grande como la que vi aquí. Toda la parte afectada del arrecife, la que le pegó el barco, la resembraron con Acrópora palmata y Acrópora cervicornis, que es el cuerno de alce y el cuerno de venado. Y los ves sanos, los ves preciosos. Un arrecife donde no lo ha tocado el ser humano está lleno de vida. Es como si hubiera una explosión, una alegría, como si fuera un carnaval. Y después me fui al arrecife de Chitales, al que vamos todos y al que lo impactamos, al que no cuidan, no hay boyas, etcétera. Y las imágenes van a hablar por sí mismas. Sí. Yo no te quiero decir nada. Lo que era un coral de alce majestuoso de muchos años, ya se volvió una piedra vacía, nada más cubierta de algas y de mugres. Ya no hay nada. No hay un pez grande. Sin embargo, los pescadores furtivos todas las noches van a pescar ahí. O sea, mientras no pongamos un orden, mientras no haya un equilibrio, mientras no haya una autoridad que pare, el mar se va a colapsar. ¿Sucede con el tiburón ballena también, doctor? Sí, pero el tiburón ballena es un poquito diferente, porque como deja dinero a las comunidades, la gente lo quiere proteger. Siento que se nos pasó la mano, pero ahí
ya hay un poquitito más de conciencia. Okay. Y es un animal que regresa si tú lo quieres adoptar y lo ves. Pero un coral pensamos que era una planta, sí, que tú cortabas y que volvía a nacer, ¿no? O que lo tocabas. O que lo tocabas y que no le pasaba nada. Sí. Hoy sabemos que si lo tocas se rompe y para volver a nacer era problemático, o matabas los pólipos. Pero hay algo todavía peor en contra de los corales, donde los pólipos de coral ya tienen microplásticos adentro. O sea que el plástico que dicen que es biodegradable se está volviendo partículas muy pequeñas y los pólipos del coral lo absorben como si fuera plancton y ya está dentro del coral. Los corales han tenido varias enfermedades durante los últimos 20 años. Pero acaba de aparecer una enfermedad hace 6 meses, le dicen... ¿El blanqueamiento? No, se llama el cinturón blanco, no es el blanqueamiento, es el cinturón blanco, y ha matado el 60% de los corales en Quintana Roo. La doctora Mari Carmen García acaba de publicar en el Face que el que encuentre un coral de castillo está atacando a 2 especies, hace un coral de castillo, el que encuentre uno vivo necesita sacarle el ADN para poderlo guardar en el laboratorio para poderlo tratar de reproducir, porque ya no hay en Quintana Roo el coral de castillo. Qué triste evento. Bueno, ¿no? Imagínate cómo me siento, lo que nos ha dado Quintana Roo, lo que nos han dado los corales, y que no tengamos ya corales, ¿a dónde vamos a parar? Los corales, como mencionó Alberto, son el hogar de numerosas especies de peces. Tiene una función natural de rompeolas que es vital, e incluso diversos medicamentos aplicados para el tratamiento de cáncer, cardiopatías, diabetes, tratamientos de quimioterapia para leucemias y el linfoma se obtienen de un derivado de una esponja del Caribe. Y no hay que olvidar que son un gran atractivo turístico en muchas partes del mundo. Si llegaran a desaparecer por completo, aseguran expertos, aumentaría drásticamente la hambruna, la pobreza y la inestabilidad política. ¿Cozumel se ha conservado, Beto? Parte de Cozumel sí, por la profundidad, y no hay tantos corales como teníamos aquí. Pero vete a Cumal, a Puerto Aventuras, a Puerto Morelos, todo eso está en franca decadencia. Es terrible. Al mar lo hemos explotado, lo hemos saqueado, lo hemos devastado y no le hemos dado nada a cambio, Oscar. Sí. Nada. El mar está pidiendo a gritos que lo defendamos. Sí. Por eso está expulsando el sargazo, por eso está quitando playas, por eso está gritando, ayúdenme. Tiene una enfermedad mortal. Cuando yo pensé que al mar nadie lo derrotaba, qué tristeza que el ser humano lo derrotó. Y ya no los acabamos. Pescamos en el mismo lugar todos los días. Los raneros, los muchachos que se meten, que dicen que es para pesca, para consumo de ellos, todos los días van a las mismas piedras, al mismo lugar, me dan ganas de llorar, perdón. Van a los mismos lugares todos los días hasta que lo machacan. Para la familia, para comida de la familia. No es cierto, es falso. Porque los ves salir, yo los he seguido, llegas a un lugar donde lo esperan las gentes con las hieleras, y no los engaño, vayan ustedes a cualquier restaurante y pidan un boquinete y ahora son así, cuando el boquinete debería ser de 4 kilos, 3 kilos, son así. Las langostas las consigues todo el año. Sí. O sea, no hay un respeto hacia el mar, Oscar, hacia nada. Y hablando de corales, pues los corales son las ciudades donde viven los peces. Quítale la ciudad a los seres humanos, ¿a dónde vive? Sí. ¿A dónde te vas? Y solamente el 2% del mar está ocupado, ¿eh? Sí. De ahí fuera todos los demás son mares oceánicos. Y mira, estuve también en el Instituto Nacional de la Pesca hace poquito, porque quiero hacer hincapié en la promesa que hizo el señor gobernador de que iba a dar un coral, iba a resembrar un coral por cada voto, ¿te acuerdas? Sí. Iban a ser 250 mil corales. Y ahora fui al Instituto de la Pesca a ver cómo lo están reproduciendo y van bien. Y está padre. Quiero hablar con el señor gobernador para decirle, ya vamos a empezar a hacerlo y que tú y tu gente me ayude para que hagamos una campaña masiva cuando esto se haga. Pero más que eso, más importante que eso, es ayudar a sanear la calidad del agua. Sí. La calidad del agua es muy triste. O sea, el coral está estresado, ¿sabes lo que se mueran por estrés y por contaminación? Está fregado. ¿Cómo no nos entra la cabeza, no? Yo creo que es necesario, lo dije hace poquito, que hagamos un alto en el camino. Cancún o Quintana Roo no puede seguir creciendo sin la infraestructura básica. O sea, basureros dignos,
tratamiento, plantas de tratamiento de agua, a dónde van todos tus desechos, qué va a pasar con eso, ¿no? Si no, no los vamos a acabar. Y ahorita estamos pagando el mal gobierno. Ve Tulum con tanto sargazo, la gente ya no va. El destino elite ahorita de Quintana Roo, los hoteleros están sufriendo, tengo entendido, ¿no? Sí. La gente llega y dice, ya no me quiero meter por tanto sargazo. ¿Y eso qué es? Una manifestación del mar, está diciendo, tengo pulmonía. Y ahí les voy. Y por ahí oí otra mala noticia, que seguramente es falsa, pero lo acabo de oír, donde un señor quiere soltar bacterias para que se coman el sargazo. Uh-huh. Y alguien del gobierno lo está apoyando. Le digo, ¿cómo quieren echar productos, bacterias o lo que tú quieras para...? Eso no es así. Sí. No es por ahí, no es. ¿Cuántas veces no hemos dicho? Por lo menos póngase un visor y un snorkel y vea, vaya, disfrute lo que se va a encontrar. Espero que se lo encuentre todavía. Tenemos que hacer un gran esfuerzo, si no llegamos a un punto de no retorno. Y ahorita es el punto de no retorno. Así es. Acabo de oír la noticia en la ONU, qué pesimista ando, perdónenme. La noticia que dice que el mundo se colapsa en el 2050. Sí, así es, lo avisaron. Y estamos en el 2019. Va a ser en el 2030, donde el mundo haya cambiado. Ahora me dicen, ¿el mundo se acaba? Digo, no, el mundo no se va a acabar, ni el ser humano. El ser humano se va a volver un ciberhumano. Sí. Te van a cambiar, te duele algo, te cambian aquí, te friegas un pulmón. Tengo un amigo ayer que vi, ¿de dónde andabas? Me dijo, me acaban de cambiar un pulmón. Entonces ya, ¿a dónde llegas? Ya no hay muerte, somos muchísimos. Qué bueno que vivimos la época de refacciones. Claro. Si no, yo no estaría aquí. Claro. Traigo varias. Te vuelves, por eso eres el superhumano. Toda la basura de una u otra forma llega al mar. Nuestro consumo desmedido, la industria petrolera, la industria pesquera y comercio en general de los océanos, industria de transgénicos, pesticidas, refrescos embotellados y basureros han atiborrado de contaminantes nuestros océanos. El 19% de los arrecifes corales del mundo han desaparecido, de ellos el 50% estaban en el Caribe. Otro 15% pudieran estar muertos en los próximos 20 años, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Generemos la menor cantidad de basura y seamos conscientes de nuestros hábitos diarios. El planeta nos necesita.